Eminem, enojo con los medios. Cambió un poco el... Qué difícil cantar así, ¿no? El gran rapero blanco, Eminem, que ha sobresalido en un género habituado a los negros. He visto que nuestros compañeros de trabajo les gusta mucho Eminem. ¿Por qué? Y a Hugo le gustó, me parece. Andreita andaba bailándolo así, moviendo sus melenas coloradas. A mí me gustó cara mucho de rapera. Me gustó la película de Eminem. A nuestra querida Ariana y tal vez a su baby también. Sí, la película es espectacular. ¿Pero vos te pones en tu casa solo a escuchar esto? ¿Te quema la cabeza a los 3 minutos? No, a mí mucho el rap no me gusta. Escucho otras cosas, pero si me gustara... Pero este es como un rap electrónico, parece, ¿no? Sí, aparte, bueno, con una letra política, lo más rap. Hablaba pop, de Clinton, Dios rap, de, sí, de hablaba Mónica de Clinton, Lewinsky, bueno, del poder de los medios de comunicación, de lo que, de cuando te venden mentiras, te cambian mentiras para ocultar otras informaciones más pesadas. Bueno, siguen los problemas con la violencia de género en Bolivia. Ahora me decían, a entrar, todo el mundo estaba comentando el caso de un rapero también, ¿cómo es? Presentador de... No presentador entiendo. De un programa de música, ¿verdad? Presentación de un programa de música, Maduro. ¿Cómo es? Bueno, lo que yo quería comentar, no me importa el último caso, más, no es que no me importe, sino que estaba repasando el fin de semana el caso de André Aramayo, que ya pasó un mes. Qué bárbaro. Entonces, hay algunas irregularidades en la investigación gravísimas que me llaman mucho la atención. Primero, recordemos que el crimen fue en un día de semana, pasó todo el fin de semana sin hacer la pericia del vehículo que estaba implicado en la causa, lo dejaron al aire libre, llovió, se borraron parte de las pruebas, después... Había una cámara que estaba funcionando y que se graba por 24 horas, después se borra. No se ocuparon de mantener la grabación de esa cámara, se borró el registro. Y después, este fin de semana, estaba leyendo que la jueza responsable de la causa todavía no dio la orden para revisar otras cámaras que había, donde había registros que podían ser importantes para la causa. ¿Cómo es que pasa un mes? ¿Cómo es que se dejan borrar las pruebas porque el auto está a la intemperie? No se preocupan por mantener las grabaciones Además, de las cámaras y después pasa un mes y no se define si se da una orden judicial o no para tener las grabaciones de las cámaras. No, no puede ser. Sí, no se entiende. Además, las primeras horas en cualquier hecho delictivo son fundamentales para que las pruebas no se contaminen, para acercar el perímetro de donde ocurrieron los hechos. Parece que nada de este ABC de la criminalística se ha cumplido. Y a mí lo que más me sorprende es que este fue un caso de alta exposición pública. Imagínate si te... Que imagínate en casos donde si es una imagínate si toca una familia humilde en el campo o en las afueras del Alto. Sí, o familias sin recursos o cuyo bueno. Caso no ha llegado a la opinión pública, las dificultades con una justicia que se retarda. Me parece que sería importante una... Digamos, en general, las quejas en América Latina sobre donde más énfasis pone la población es en la retardación de justicia. Pero esto ya es, si se confirma, porque es una publicación de un medio, ¿no? Pero me imagino que si lo publicaron es porque tienen la investigación hecha. Si en un mes la autoridad competente de la justicia no determinó que vayan a revisar las grabaciones de las cámaras, eso ya es obstrucción de la justicia, no es retardación. Sí. Uno comprende de todas maneras que muchas veces los tiempos de los medios de comunicación no tienen son distintos a los tiempos de la justicia, pero en este caso la pero información... ¿Un mes para que, no, para que eso, vayan y vean las grabaciones? No, por eso, en este caso me parece, por eso lo que te decía al principio, las primeras horas son fundamentales para la conservación de las pruebas que permitan dilucidar cualquier tipo de caso. No hablamos solo de este, sino de cualquier caso donde haya algún crimen o alguna violación de la justicia o lo que sea. Y nosotros no tocamos estos temas, no solemos hablar de esto, pero hay algunos casos realmente en la justicia que seguramente nos pasan cerca. Hace algunos años asesinaron a un colega camarógrafo, que era un colega cercano, y
sabían quién era el asesino, sabían dónde estaban, la policía pedía dinero para ir a buscarlo y si no, no lo iban a buscar. Al final, el tipo que lo había apuñalado al camarógrafo cayó preso por otro hecho de violencia como 2 años después. Sí, No pueden no funcionar. vinculado, No pueden funcionar las cosas así. Pero bueno, metámosle. Vamos a empezar, por favor, con la nota número 3. Disculpen esta pequeña digresión, pero bueno, realmente hay casos que son escandalosos y como nos pasan cerca, seguramente nos nace hacer algún tipo de comentario. Vamos a la nota número 3, por favor, Edward Snowden, adelante. Can you hear me now? ¿Puedes escucharme ahora? Dice Edward Snowden. ¿Dónde está Snowden? Sigue en Rusia. Rusia tiene la selva ahí. Hoy, hoycito mismo, inauguró su cuenta de Twitter. Este fue el primero de sus Twitter. ¿Por qué no tenía Tuiteó TC? siete veces. No. ¿Por seguridad sería? No creo. Supongo que una decisión personal. Ahora lo sacó. Interesante cómo arrancó diciendo: ¿puedes oírme ¿Qué ahora? será de la vida de este hombre que develó muchos secretos de la inteligencia estadounidense y está asilado o refugiado en Moscú, Rusia? ¿A qué se dedicará? Bueno, Y mire los retweets que tuvo. 74.000. 256 y 6, 64.579 favoritos. Así que mucha repercusión en la cuenta oficial. Antes había cuentas de Edward Snowden falsas, pero en esta. ¿Y sabe a quién, cuál fue el primero que empezó a seguir? A la NSA. Ah, O sea, mucha ironía en el comienzo del ex analista de la NSA, de esta central que hacía escuchas telefónicas, Agencia de Seguridad Nacional. exactamente, y que develó el monumental mundo de las escuchas que hacía Estados Unidos contra millones de personas, incluidos líderes mundiales. Me voy a Venezuela, El Universal, adelante. Venezuela y UNASUR acuerdan retorno de colombianos. Bueno, esto es un conflicto que se viene dando hace varias semanas. Hemos hecho la cobertura aquí. Ahora, entonces, van a volver los colombianos que fueron, no sé si decir los expulsados. Pasa que, a ver, hubo un número de expulsados que fue, digamos, que mínimo, y un grupo, digamos, mucho más amplio que por propia voluntad salió ante el temor de esa deportación. Ahora, luego del encuentro entre los presidentes Santos y Nicolás Maduro en Quito, con la intervención de Rafael Correa y Tabaré Vázquez, definieron alguna serie de acuerdos y ahora con la UNASUR definieron el retorno de los colombianos que vivían en Venezuela. Buena noticia. Excelente, nos vamos a España, por favor, el diario Público, en realidad Inglaterra, pero el titular es de Público de España. Más de 50.000 británicos se han afiliado al laborismo desde que Jeremy Corbyn es el líder del partido. Bueno, se mueve un poco la política inglesa con, ya le hemos presentado a este dirigente laborista, recordemos que en Inglaterra hegemonizan la política, así como los demócratas y republicanos lo hacen en Estados Unidos, los laboristas y los conservadores. El actual primer ministro es conservador, David Cameron. Antes habían gobernado un montón de años los laboristas, con Con Tony Blair Tony Blair y su y tercera vida. Gordon Brown, ¿no? Exactamente. Gordon Brown se fue casi de manera catastrófica del gobierno e ingresó una alianza de conservadores y centristas que llevó mucho más ajustes y apareció de repente este líder laborista con muchos años en la Cámara de los Comunes, un dirigente también de barrio pobre de Londres, y parece que ha generado mucho entusiasmo, su política antiajuste y su decisión de empezar a tener políticas sociales abiertas en el Reino Unido. Bien, del Reino Unido a Ecuador, hay un encuentro estos días de líderes progresistas o movimientos o dirigentes progresistas de la región, que se hace siempre en Ecuador. Empezó el año pasado, esta es la segunda edición del Encuentro Progresista Latinoamericano y han ido muchísimos dirigentes
de aquí de Bolivia, encabezados por el vicepresidente Álvaro García Linera, también la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y otros. Vamos a ver una declaración del vicepresidente del Estado Plurinacional en este marco, en Quito, Ecuador. En el segundo día del encuentro latinoamericano progresista, el ELAP 2015, con sede en Ecuador, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, presentó su conferencia magistral sobre el proceso boliviano en clave regional, en la que alertó de los peligros que se ciernen sobre la región frente a la pretendida restauración conservadora e instó a los pueblos de la importancia de detentar el poder para avanzar en las transformaciones sociales. De lo contrario, dijo, los neoliberales volverán a tomar las riendas y continuarán sus mismas políticas de siempre, y aseveró que quedarse al margen del poder solo beneficia al poder. En una nueva élite. Leninista absoluto refirió que la democracia no es un puente que conduce a una nueva sociedad, sino que es preciso de una reinvención o refundación de lo democrático con el apoyo popular en las calles. Y si solamente nos contentamos con construir poder externamente del Estado, dejaremos tranquilo a las élites gobernar durante 500 años nuevamente el poder en contra de la sociedad. El vicepresidente boliviano, aclamado por su intervención, también respondió a preguntas de la prensa en una improvisada conferencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si no hay estos escenarios de encuentro, cada región, cada país y cada partido desenvuelve su actividad de manera aislada, sin aprender del otro y sin enseñar al otro. Por lo tanto, este encuentro latinoamericano progresista es decisivo, es fundamental. Es el lugar donde tenemos que no solamente coordinar, sino aprender mutuamente de lo que hemos podido avanzar, de las limitaciones que tenemos para no repetir errores. En cuanto a la radiografía sociopolítica continental presentada por García Linera en este encuentro latinoamericano progresista, Andes recogió opiniones. Para ello hay que hacer algunas cosas, ¿no es cierto?, como potenciar la movilización popular y la organización del campo popular. Fíjate que lo último que dijo Álvaro, ¿no es cierto?, es que podemos prevalecer, pero si tenemos la capacidad de tener el pueblo en la calle movilizado y consciente para defender el proyecto. A este encuentro asisten unos 3.000 delegados de más de 70 movimientos políticos de unos 35 países. Este miércoles 30 de septiembre concluye este evento continental de fuerzas progresistas. Ahí está el encuentro de la ILAP en Quito, interesante, hace falta siempre que nos pensemos, sobre todo en este momento donde hay procesos de cambio que atraviesan dificultades en la región. Claro, ya van 10 años de ejercicio en el poder en promedio y se genera un desgaste lógico. El otro día veíamos, doctor, que ya estaban empezando a cuestionar algunas políticas de la alcaldesa opositora del Alto, Soledad Chapetón, que a Félix Pazzi también le estaban sacudiendo por ahí, y comentábamos, más allá de cualquier posición ideológica, lo difícil que es la gestión, ¿no? Es inevitable que si estás 10 años en el poder, se te genere un desgaste. No, es un desgaste obvio, natural. El tema es que, bueno, en estos dos casos, sus gobiernos han empezado hace bien poquito. Bueno, con Félix Pax hubo un enojo fuerte porque en el Chile se iba a realizar un encuentro para personas con enfermedades de cáncer y se lo suspendió sin aviso porque se lo alquiló a un músico. Bueno, hay veces hay poco tacto también. Bueno, por acá estaba repasando antes de ir al corte algunos mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp. Está funcionando el WhatsApp, ¿no? Todo el mundo hoy día se comunica por este sistema. Está muriendo el mensajito de texto, me parece, con esto. Por acá escribe Ariel de Ciudad Satélite. Un abrazo, Ariel. Dice, si Evo ya no continúa, ¿quién es el mejor perfil del nuevo presidente? Siempre veo su programa. Felicidades. Qué buena pregunta. Ariel, daría para un largo debate, ¿no? Siempre se habla de que el sucesor natural de Evo sería el canciller David Choquehuanca. A mí me parece que otra dirigente importante, que también muchos dirigentes, valga la redundancia, la nombran como posible candidata, es Gabriela Montaño. Vamos a ver qué pasa y cómo se le da la continuidad al proceso de cambio, que obviamente tiene que seguir más adelante
fuera de quien sea el líder y fuera de quien sea elegido líder y más allá de Evo Morales, por supuesto, siempre tiene que haber una continuidad. Mario Saavedra, un abrazo para Mario desde Beni, al norte de Bolivia. Señores, los estoy viendo por primera vez. También dice, no me pareció lo de los que le quitaron el perrito, dice, por la pieza que ponía la llave de París. ¿Se acuerda? Muy desagradable esa. Fue duro. Sí. Y después saludamos también a Angie Marín, que nos ve vía YouTube desde Barcelona, España. Saludos, Angie. Estamos todos hermanados, Angie. Yo le comento que mis abuelos paternos eran catalanes, así que siempre molesto a mis amigos catalanes diciendo que hay una calle por ahí, por la ciudad de Badalona, cerca de Barcelona, que lleva mi apellido. Y ahora en nuestro Facebook, ojo con los medios, Vicente desde Palermo, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. ¡Palermo! Dice, Andrés está muy vintage. A la pelota. Usó la palabra, por el programa de ayer, usó la palabra surmenage. Dice, qué antigüedad, esa palabra la usó Gardel en un tango. Y felicita por el programa por las reacciones que hubo por La Haya en Chile que mostramos en el día de ayer. Un abrazo hasta Palermo en Buenos Aires. Qué bueno que tantas redes sociales nos permitan estar conectados con muchos países y lugares diferentes. Saludos al programa valiente y antifascista, atentamente revolucionario. Un abrazo a revolucionarios. ¿Quiénes serán? Les mandamos un abrazo grande. Otro mensajito por acá. ¿Sabían la última? Rusia, Irak, Irán y Siria. Ay, un llamado. Bueno, se lo debo para el... Hagamos un corte y le debo el mensajito para la vuelta. Vamos a hablar en el segundo bloque de lo que pasó en la ONU, que cumplió su 70 aniversario, fecha importante, y tenemos testimonios de muchos de nuestros presidentes. Me parece que algunas valoraciones sobre geopolíticas muy interesantes las repasaremos con más profundidad a la vuelta del corte. Dale. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Todos los unos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará. Juntos debemos caminar, dice por ahí la canción. Tiene razón, ¿no? Muy. Los amigos de Vituaya que andan de gira ahí por el planeta Tierra, así que le deseamos mucha suerte. Un mensajito más quería leer. Dice, ¿qué pasa si Chile se retira del Pacto de Bogotá? Analistas de Chile dicen eso. ¿El Pacto de Bogotá cuántos lo componen y cuántos se retiraron y por qué? Dice. Bueno, no conozco al detalle de cuántos países se retiraron del Pacto de Bogotá, pero es, valga la redundancia, un pacto que se ha firmado para mantener a la región dentro de... O que sea una región pacífica y que las controversias se puedan dirimir de manera negociada. Se hizo en el año 1948 en el marco también de la Organización de Estados Americanos. Obviamente que si hay algún país que en determinado momento no se siente identificado o que los fallos interpreta que están en contra de sus intereses, puede tomar la determinación de retirarse. Esto se debatió... No, esto lo hizo Colombia con el fallo de Nicaragua ahora, de Nicaragua, ¿no? Ahora, exactamente. ¿El único fue? Sí. No creo que Chile tome la determinación, al menos hasta ahora no lo hará. Hay que ver después con la determinación de La Haya. Sí, ahora viene un camino muy largo. Bueno, los caminos de la diplomacia internacional hay que tener mucha paciencia porque esto va a tardar unos 4 o 5 años en dirimirse, en que La Haya defina la cuestión de fondo en relación a la demanda marítima presentada por Bolivia. Bueno, vamos a empezar a hacer el repaso de la ONU. Antes, un titular, antes de ver los testimonios, un titular del Espectador de Colombia. Cosa Siria, dice el Espectador. Parece que el amigo Vladimir Putin junto a Obama charlaron del tema sirio. No se termina de resolver, ¿no? Exactamente. Hubo una reunión bilateral con caras muy serias. Una reunión tensa en la cual el presidente Barack Obama planteó abiertamente la necesidad de que Bashar al-Assad salga, pero que entiende que ante la amenaza del Estado Islámico es el mal menor. Y Vladimir Putin le dijo, no, nadie tiene el derecho a quitar de ningún país a nadie, eso son decisiones, algo básico, ¿no? Son decisiones de sus pueblos, y que
Es hora de entender que el que puede pelear contra el Estado Islámico en Siria es el presidente Bashar al-Assad. Entonces, Rusia banca a Bashar al-Assad. Siria está muy ligado al proceso, el proceso de desestabilización que ha vivido Siria, más allá de los problemas internos que tengan, pero el proceso de desestabilización que se ha vivido en ese país en los últimos años es similar al que vivió Gaddafi en Libia. Quien se refirió al tema libio, porque claro, derrocaron a Gaddafi principalmente para apropiarse del petróleo libio, sacaron a Gaddafi, supuestamente iba a venir la democracia en Libia y no sé cuántas cosas más. Obviamente que nada de eso pasa y hay un caos interno impresionante. Habló sobre Libia en la ONU el presidente Evo Morales. Pero también tenemos un tema pendiente, como dice la Haya, aprovechando la presencia de los hermanos chilenos que me están grabando y escuchando atentamente. Bienvenidos, compañeros, hermanos de Chile. Mira, hace 136 años, no por culpa del pueblo chileno, un grupo de oligarquías, apoyado con las transnacionales inglesas, nos han invadido por razones económicas. Y Bolivia recibe con mucha sencillez, como también humildad y dignidad, porque la máxima instancia para hacer justicia del mundo, creado en las Naciones Unidas, reconoce un tema pendiente. Y quiero decir a los hermanos chilenos, especialmente al pueblo chileno, no queremos aquí ganadores ni perdedores. Aquí queremos, mediante el diálogo, resolver y juntos ganemos para el bien de nuestros pueblos. Es el gran deseo que tenemos como Bolivia. No se trata aquí de enfrentar, hacer quedar mal a nadie. Somos dos hermanos vecinos. Como la intervención militar de OTAN o Estados Unidos sería, que el objetivo era tal vez el tirano, el presidente de entonces, pero no era el objetivo el señor Gaddafi, sino el objetivo era el petróleo libre. Pregúntense, hermanas y hermanos, en este momento, ¿el petróleo libio de quién es? ¿Del pueblo libio? ¿Del Estado libio? ¿O finalmente de algunas transnacionales norteamericanas y europeas? Imagínense cómo usan falsos argumentos para intervenir, y ahora, pobre pueblo libio destrozado, ahora no los interesa cuando los recursos económicos o los recursos naturales ya están en manos de las transnacionales. Es el capitalismo. Podemos comentar los distintos países invadidos desde antes de la fundación o la creación de las Naciones Unidas o después. No quisiéramos seguir comentando el tema Siria y algunos países. Por eso estamos convencidos, hermanas y hermanos presentes acá, oyentes en todo el mundo, que el capitalismo no es la solución para la vida, menos para la humanidad. Ahí está Evo ligando a todos los temas. Siempre en la sede de la ONU da para que los presidentes hagan valoraciones geopolíticas que no estamos habituales siempre a verlas, ¿no? Sí, interesante. Y en general los que dan la nota son los presidentes latinoamericanos, quienes salen del contexto del tema de sus países, que es en general lo que plantean, y van a cuestiones más fuertes. Esto desde que los procesos de cambio están en América Latina lo vemos habitualmente. Hubo unas declaraciones muy buenas de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sobre una propuesta de Estados Unidos para que Argentina le pase energía nuclear a Irán, y sobre el caso de la AMIA también. Bueno, en fin, algunas cuestiones que tal vez sean más en clave interna para Argentina, pero también están muy mezcladas con la geopolítica mundial. Saludó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. También habló Evo Morales con el presidente iraní, Rouhani, sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, haciendo unas valoraciones muy interesantes. En fin, quedó muchísima tela para cortar después de estas reuniones. Otro aspecto importante fue Raúl Castro y Barack Obama, relaciones La Habana-Washington. ¿Qué novedades? Importante fue el primer encuentro en suelo de los Estados Unidos entre los mandatarios de Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama. Y además veíamos esa tapa
del diario El Espectador de Colombia, con la seriedad que se miraban Vladimir Putin y Barack Obama. Vamos a ver cómo cambia este encuentro bilateral entre Raúl Castro y Obama, la muestra física, ¿no? Que es importante en política la La gestualidad, gestualidad. impresionante, dice todo la Dice gestualidad. todo, ¿no? Muchas veces lo A que veces él. el gesto dice lo contrario de lo que está sucediendo. Sí, ¿no? Dale, vamos a ver imágenes de Raúl Castro y Obama en una nota de televisión española. Sí, ha sido un encuentro cordial, constructivo y respetuoso, en palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez, que hasta el momento es el único que ha hablado sobre este encuentro, porque no ha habido declaraciones posteriores ni de Castro ni de Obama. Lo que ha trascendido y lo que se ha visto antes de esa reunión, esas fotografías que se han hecho ambos, ha sido, bueno, que efectivamente ha transcurrido en un clima cordial, ha habido muchas sonrisas, apretón de manos, en fin, pero han insistido también en los mensajes. El presidente Castro ha vuelto a decir que no habrá completa normalización de las relaciones con Estados Unidos hasta que no finalice el embargo, y ha pedido además a Obama que utilice su acción ejecutiva para al menos intentar suavizarlo. Recordemos que el propio presidente Obama reconoció ayer en su discurso ante la Asamblea General, dijo que ese embargo ya no tiene cabida y confía en que el Congreso lo levante pronto. Ambos han hablado también del efecto Papa Francisco, el efecto beneficioso que consideran ambos ha tenido la visita del Papa a la isla. Recordemos la figura del mediador, el impulsor también de este proceso de deshielo político entre Cuba y Estados Unidos. La impresión es que se caen bien, se han dado la mano con calidez, han sonreído y parecían cómodos el uno con el otro. Incluso el presidente Castro bromeaba con la altura de Obama, que le ha llamado la atención cuando se ha puesto a su lado. El encuentro ha sido constructivo, según ha señalado la delegación cubana, aunque Castro le ha repetido a Obama su principal reivindicación, la misma que reclamó anoche en la Asamblea General de la ONU, que no habrá normalización de relaciones hasta que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero. Cuba considera que el bloqueo es una violación a los derechos humanos de todos los cubanos y pide una compensación por los daños que ha generado. Además, exige la devolución de la base de Guantánamo. Solo con estas condiciones el gobierno cubano normalizará su vínculo con Estados Unidos. Obama, quien no descarta viajar a la isla antes de terminar su mandato, ha reconocido que el bloqueo ya no tiene cabida y confía en que el Congreso lo levante. La delegación cubana está teniendo estos días en Estados Unidos contactos con empresas estadounidenses interesadas en explorar las muchas oportunidades de negocio que se presentan en la isla en un futuro no muy lejano. Bueno, yo creo que Obama es un buen tipo, con el detalle, el pequeño problemita de que es presidente de Estados Unidos. Pero digo, lo veo en la línea de Jimmy Carter, personas. Sí, aparte era el. No son reaccionarios No, obviamente. como Uno tiene que Bush. ubicarse en el contexto de lo que es la historia política de Estados Unidos, O sea, además. Bush nunca hubiera hecho esto. No, jamás, olvídese. No olvídese, aparte. Repetimos, ¿no? Los gestos entre ellos, las sonrisas, las bromas muestran Que además debe muchísimo. causar muchísimo escozor entre personajes como, imagínese cómo estará Marco Rubio o nuestra amiga congresista Ileana Ross Lettin, debe Sí, estar Bob Meléndez, en llamas, tienen que sí. estar La tienda necesariamente. republicana, esto debe estar, digamos, con un rictus de pavor tremendo. Lo que habría que ver es qué puede llegar a pasar si los republicanos vuelven a ocupar la Casa Blanca. Pero bueno, no hace falta que hagamos futurología en este momento, porque tampoco está muy claro que necesariamente eso tenga que ocurrir. Vamos a repasar ahora una declaración de Raúl Castro, el presidente de Cuba, en el mismo marco, obviamente, de Naciones Unidas, que puso al aire CNN, o reprodujo CNN. Tras 56 años de heroica y abnegada resistencia de nuestro pueblo, quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas
y los programas de subversión y desestabilización contra la isla, y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufren. Mientras persista, continuaremos presentando el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. A los 188 gobiernos y pueblos que han apoyado aquí y en diversos foros internacionales y regionales nuestra justa demanda, les reitero el eterno agradecimiento del pueblo y al gobierno cubanos por su sostenido respaldo. La ONU ha de ser defendida del unilateralismo y profundamente reformada para democratizarla y acercarla a los pueblos. Ahí está Raúl Castro, presidente de Cuba, está como acatarrado, ¿no? Sí, con un poquito de la voz tomada, pero bueno, hablando claramente sobre fin del bloqueo, devolución de la base militar de Guantánamo y cese de las emisiones radiales y televisivas y la subversión que Estados Unidos sigue provocando en Cuba. ¿Podremos, doctor, nosotros reportar la salida de los militares estadounidenses de Guantánamo y la entrega de ese territorio cubano a sus propios... Usted dice si vamos a estar vivos o vamos a estar haciendo un programa de televisión. Cualquiera de las dos. Vivos vamos a estar. Pero haciendo un programa de televisión no se lo puedo eso no, bueno, eso no sabemos. Mañana puede ser que ya no estemos. ¿Quién sabe? Bueno, teniendo en cuenta que podamos vivir la edad promedio. ¿Será? No, la verdad no tengo idea. Tal vez pasa... Yo creo que va a pasar, no sé, en 2 años o a lo mejor en 80, no sé. Yo creo que va a pasar, pero bueno, gradualmente. Ya en estos meses de restablecimiento de relaciones han ocurrido un montón de cosas. Las embajadas han vuelto a funcionar, han estado sendos cancilleres en los países izando sus banderas y reponiendo a sus legaciones diplomáticas. Lo que sí creo que vamos a poder reportar es el fin del bloqueo. Creo que sí. Eso sí, ¿no? Sí, yo creo que... Que se inició en el año 61, cuando la administración Kennedy, eso sí que todavía nosotros no estábamos ni planificados, pero esperemos poder reportarles de este lado, en el Avia Yala y en Ojo con los Medios, el fin del bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba. Sobre ese tema, fíjese en qué términos habla, opina, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. También creo que si queremos avanzar en esta nueva era, tenemos que saber reaccionar cuando lo que estamos haciendo no funciona. Durante 50 años, las Naciones Unidas siguió una posición y una postura en Cuba que se ha cambiado. Hemos continuado nuestras diferencias con el gobierno cubano, seguiremos estando y defendiendo los derechos humanos, pero abordaremos estas cuestiones a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio, con vínculos entre los pueblos. A medida que estos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo que no tiene cabida ya. Estabas haciendo un comentario interesante, doctor, mientras veíamos, claro, que es obvio. Sí, Obama acaba de decir, el embargo, el bloqueo ya no tiene cabida. En la última elección en la ONU sobre el bloqueo, 188 países votaron en contra y solo dos a favor del bloqueo, que fueron Estados Unidos e Israel, más la abstención de un par de islitas. ¿Qué hará Estados Unidos en la próxima votación? Claro, porque esta es la línea, obviamente, que pone sobre la mesa nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos. Ahora, lo que decía Mariano, ¿qué pasará en la votación? Y podría darse, me parece, la paradoja... Que Obama diga esto, que su representante en Naciones Unidas
vote en contra del bloqueo, pero que los republicanos frenen la medida en el Congreso. En el Congreso y en el Senado. Eso creo, sería bien extraño, ¿eh? Sí, podría suceder. Lo que sí, me parece que lo que está logrando Barack Obama es una política transversal que parte de los republicanos, por una cuestión de que están vinculados a empresas y negocios, les interesa. Porque no estoy seguro si el bloqueo lo puede levantar Obama con decisión sí ejecutiva. Puede. Sí puede él solo. Puede, pero digamos, políticamente es importante que tenga el aval del Congreso. Que tenga el aval del Congreso, porque aparte el Congreso es el que viene estableciendo las medidas más duras. Recordemos, ley Helms-Burton y otras leyes que a lo largo de estos 50 años han puesto un puño de acero mucho más poderoso sobre la isla, y con la caída de la Unión Soviética esto se fue incrementando. Siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de Estados Unidos que obviamente no hay una sola línea política, sino que hay pugnas de poder también al interior de Washington, y esto también es significativo. Muchas veces simplificamos y decimos Estados Unidos tal cosa, pero obviamente que hay hechos en los que hay diferencias políticas internas sobre determinados sucesos. Esto es una obviedad. Vamos a repasar a continuación la declaración de alguno de los presidentes que a nosotros nos interesan de este lado. La superación de la pobreza es el imperativo moral de la humanidad, porque por primera vez en la historia no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas perversos y excluyentes. La mejor estrategia de reducción de la pobreza es la reducción, a su vez, de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales. Necesitamos una agenda con enfoque de derechos, donde la movilidad humana no sea criminalizada y se prive a las personas de sus derechos fundamentales. Migración masiva más trágica y dolorosa conocida por la humanidad en los 70 años de historia que está en este momento padeciendo el Mediterráneo y Europa. ¿Cuál es la causa de esa migración masiva huyendo de la miseria y del dolor? La causa es una sola: las guerras injustas de agresión para intentar conquistar pueblos enteros. Ahora las filas de radicales se están añadiendo miembros de la llamada oposición siria moderada, apoyada por los países occidentales, que primero los armaron y los capacitaron, y luego ellos desertaron y se fueron al llamado Estado Islámico. Además, el Estado Islámico no salió de la nada. También inicialmente se forjó como una herramienta contra los regímenes seglares indeseables. Habiendo establecido un pie en Irak y en Siria, el Estado Islámico ha comenzado a ampliarse activamente a otras regiones, busca el dominio del mundo islámico y planea ir aún más allá. La situación es más que peligrosa. En estas circunstancias es hipócrita e irresponsable hacer bulliciosas declaraciones sobre la amenaza del terrorismo internacional al tiempo que se cierran los ojos a los canales de financiación y apoyo a los terroristas. Es urgente que el gobierno de los Estados Unidos, en lugar de explicar la verdad de la región y en lugar de hacer acusaciones infundadas y seguir otras políticas peligrosas en defensa de sus aliados regionales que solo cultivan las semillas de la división y el extremismo, ponga fin a esto, y sus acciones deben ser compatibles con las realidades. Ahí está las declaraciones. El tema, obviamente, del extremismo islámico, de ISIS, en Medio Oriente, es parte central de la agenda o el tema de la geopolítica mundial más relevante. Absolutamente, y acá interesante esta concatenación de testimonios. Correa hablando de que los países ricos ignoran a la movilidad en el mundo, que le dan la espalda. Maduro explicando que esa movilidad viene de las guerras injustas promovidas por Occidente. Putin diciendo no sean hipócritas, que ustedes han creado el Estado Islámico. Y Hassan Rouhani de Irán diciendo no nos vengan a explicar lo que es Medio Oriente y a hacer declaraciones hipócritas sobre su intervención allí. Un mensaje sobre el discurso de Evo,
No se olviden, porfa, cuando nos escriben, de mandarnos su nombre y desde dónde nos escriben. Bravo Evo, aplausos. Estados Unidos nunca dudaría en asesinar a las personas de cualquier país para apoderarse de sus riquezas, como casi lo hacen en Bolivia. Corte, enojo con los medios. Hay más de la ONU a la vuelta y tenemos material del tema La Haya, pero no sé si va... Parece que no va a llegar, pero lo guardamos para mañana, a ver si... Porque repercusiones nos faltan y vamos a ver si conseguimos el testimonio de última hora del canciller Heraldo Muñoz. Y está en un ratito Carlos Mesa en la televisión chilena. Lo invitaron a la televisión estatal de Chile. Va a compartir pantalla junto a dos ex cancilleres, José Miguel Insulza y Hernández Errázuriz. Errázuriz. Corte, dale. Volvemos en dos minutos. Estás apurado, Maduro, ¿eh? Hizo la entrada rápido porque tenemos que hacer el tercer bloque. Hay muchísimo para contarte y poco tiempo. Muy buen mensaje, doctor, sobre el tema de el lenguaje corporal de Gladys de Sucre. Un abrazo para Gladys, gracias por la sintonía. Dice, encuentro Obama Castro. El cuerpo tiene su propio lenguaje. Es un idioma callado, instintivo y de naturaleza adaptadora, pero tan expresivo que comunica mucho más que las palabras. Gracias a Gladys por ese poético mensaje desde la capital del Estado Plurinacional. Y tiene razón, evidentemente. Pero bueno, parte de la política internacional, y no solo en la política internacional, pero en la política internacional los gestos son fundamentales. Exactamente. Bueno, ¿qué más material de la ONU tenemos? Y en este caso, la disertación en el día de hoy del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se refirió, creo que, a la otra gran noticia en América. Una es la del deshielo de relaciones Cuba-Estados Unidos, la otra es la inminencia, la posibilidad de la paz definitiva en Colombia después de 50, 60 o 70 años en conflicto, depende donde ubiques la vara de esa situación tan dura que ha vivido Colombia. Vamos a escuchar al presidente de ese país. Hoy vengo a ratificar ante el mundo que entre los más de 20 conflictos armados que subsisten en el planeta y que generan tanto dolor, tanta pobreza y tanto sufrimiento, hay uno, el de mi país, el de Colombia, que está en el camino final de una solución real. Vamos a terminar el más antiguo y el último conflicto armado del hemisferio occidental, porque lograr la paz en Colombia y en cualquier rincón de la tierra es una responsabilidad que nadie debería evadir. Estamos sentando un precedente que puede servir de modelo a otros conflictos armados en el planeta. Y es tan importante este avance, tan significativo, que nos permitió dar dos pasos adicionales que son la mejor noticia que traigo a este gran foro de las naciones. Acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será como máximo el 23 de marzo del año 2016, es decir, en menos de 6 meses. A más tardar ese día, estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de todo el hemisferio occidental. Y acordamos además que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de firmar el acuerdo final. Bueno, qué noticia. Esperemos que se pueda consolidar y que quienes se oponen, sectores poderosos y conservadores de la sociedad colombiana, con el apoyo de también algunos sectores con la misma sintonía en Washington, no pongan piedras en el camino mucho más grandes de las necesarias. A continuación, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina que está de salida, este año finaliza su mandato.
y en el año 2008 explotó aquí, en Wall Street, con la caída de Lehman Brothers, una crisis económica que aún estamos viviendo, pero con varias modificaciones, porque la crisis empezó aquí, en el corazón de las finanzas mundiales. Se venía pronunciando con la crisis de la subprime en el 2007 y finalmente explota en el 2008. El 2009 es el año de la caída mundial de la economía, salvo la de los países asiáticos. Hasta en Latinoamérica decrecimos en ese año 2009. En el año 2010 se transfiere la crisis a la zona del euro y se va al rescate, se lo llamó así, rescate de los países endeudados. En realidad, todos sabemos que es un eufemismo. Lo que se fueron a rescatar fueron los bancos. Miles de millones de dólares se transfirieron a las entidades bancarias. Aún recuerdo una discusión en el G20, en Londres, en el segundo G20, donde nosotros sosteníamos que era necesario, sí, salvar a los bancos para no caer en una depresión como la de 1930, pero que era necesario, imprescindible, una regulación que permitiera que esa marea de recursos que se inyectaban a los sectores financieros volvieran a la economía real para entrar al circuito de la producción de bienes y servicios y comenzar a dar vueltas nuevamente en la rueda del crecimiento. Nada de eso se hizo, al contrario. La contraprestación al rescate de países fue política de ajuste. Y la política de ajuste que se le impuso a la zona del euro provocó la recesión de esta zona y la caída del empleo a niveles históricos nunca antes vistos. En Italia, 25% de los jóvenes o 50% de los jóvenes desempleados. En España también, desempleo de dos dígitos. La presidenta y comandanta Cristina, su discurso de despedida de Naciones Unidas. Nosotros también debemos despedirnos. Nos despedimos. Un placer, nos deja con un material adicional. Sí, nos vamos con el Papa Francisco, que en la propia cara de la ONU les dijo: dejen de hacer un uso fraudulento de este organismo para justificar guerras. Menuda declaración, ¿no? Que llegara en este carrito, o que sacara una chuleta para copiar lo que quería escribir en el libro de visitas, ha hecho que muchos dijeran que se le veía cansado. Pero ya ante la asamblea, abarrotada por jefes de Estado y de Gobierno, como el rey Felipe, el Papa ha sacado toda su energía para criticar al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, que dice no pueden asfixiar. Someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza. Para hablar de la importancia de estudiar. También para las niñas excluidas en algunas partes. Mirándola a ella, Malala, la niña pakistaní a la que quisieron asesinar por ir al colegio. También de que techo, trabajo y tierra son derechos inalienables, pero sobre todo de que no se puede usar la ONU para legitimar guerras, porque entonces sus siglas significarán Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. Y de la casa común de todos los hombres, como ha dicho, a estas dos rosas blancas que ha depositado en la zona cero, donde ha tocado compartir protagonismo con todas las demás religiones para una ceremonia ecuménica en recuerdo de las víctimas del 11S.